Vecinos del centro de Puerto Vallarta se encuentran preocupados por el peligro que representa un registro de cableado subterráneo sin tapa. Al parecer, la cubierta se fue deteriorando hasta que se quebró, quedando abierto con riesgo de un accidente a los peatones. Esto se encuentra en la esquina de la avenida Juárez y Pípila, en pleno centro histórico, donde es paso para turistas y locales. Cabe mencionar que a media cuadra se ubica el jardín de niños Ignacio L. Vallarta, por lo que también caminan por aquí los menores. El registro parece ser de la Comisión Federal de Electricidad, lleva varios días roto, pero no han ido a colocar uno nuevo. Hasta eso, que la banqueta fue acordonada con cinta amarilla y pusieron una rama seca en el pozo para prevenir a la gente, pero piden una pronta solución a las autoridades. Con Ángel Álvarez Tostado en la cámara, para CPS Noticias, Miguel González Guerra.